que no hace falta presentación. En este caso es real. Seguramente todos ustedes saben quién es la doctora Juliana González Valenzuela. Es una persona pues muy admirada, no más en nuestra facultad, sino en toda la universidad. Es una persona muy conocida, no nada más en nuestro país, sino a nivel internacional. Les podría decir muchas cosas de ella, voy a tratar de decir lo básico. Primeramente, pues fue la primera mujer directora de esta facultad por dos periodos. Es profesora en derecho de esta facultad, perteneció a la Junta de Gobierno de nuestra universidad. Es realmente la persona a la cual todos debemos agradecerle que hoy exista un programa universitario de bioética, y Jorge no me dejará mentir. Bueno, pertenece a innumerables asociaciones científicas y filosóficas, tanto en México como en el ámbito internacional. Y podría yo pasar mucho tiempo leyendo su currículum, pero a mí me interesa resaltar sobre todo algo. Cuando ella hace algunos años decidió abocarse al estudio de la bioética, lo recuerdo muy bien, recuerdo muy bien sus palabras, ella nos dijo: la bioética hace tanta falta que nos dediquemos a estos estudios, que cualquier pequeño estudio que hagamos es como una gota de agua que un desierto la chupa. Urge que nos dediquemos a estudiar esto. Yo me acuerdo muy bien de eso y no le hice caso. Yo seguí estudiando otras cosas. Hasta ahora volvimos a coincidir en nuestros estudios, porque yo siempre fui muy cercana a los temas que ella trataba, y en ese momento no comprendí la profundidad de lo que estaba diciendo, y ahora me alegro de volver a estar cerca de ella en el ámbito teórico. Pero bueno, yo les decía que me interesaba resaltar algo en especial, no su gran currículum, seguramente conocido por todos ustedes. Y eso que me interesa resaltar es que es de las pocas profesoras de esta facultad que ha creado una escuela, que ha formado gente, que nos ha formado a muchos profesores, y que nos ha formado no solamente académicamente, sino nos transmitió algo que yo creo que solamente se puede transmitir a partir del ejemplo, que es la pasión por la filosofía, el compromiso con la filosofía, la pasión por el saber y por la vida. Entonces, yo creo que hay mucho que le podemos agradecer a ella. Primero que nada, su presencia es, yo creo que es un honor para todos que esté aquí. Es realmente no tengo palabras para transmitirles a ustedes. Los que la conocen comprenderán lo que quiero decirles. Es la profesora número uno de esta facultad. Entonces, gracias por estar aquí, Juliana, pero sobre todo gracias por tu ejemplo, por habernos formado como maestros. Te debemos mucho a todos los que hemos estudiado contigo. Muchas gracias. Y te dejo la palabra. Gracias a ti, Paulina. Agradezco sin duda el estar en este encuentro, verdaderamente importante. Creo que está llevando a las aulas de nuestra facultad, a la comunidad de nuestra facultad, el sembrar esa conciencia de toda la problemática que ya no es solamente bioética, o es una especie de ramal de la bioética. La bioética a su vez ya es una rama, y es una rama. Entonces, vamos, estamos un poco enramados, pues. Y entonces esto me parece que es algo muy importante, que estén ustedes trabajando en este ámbito fundamental del presente y del futuro. O sea, no creo que la temática específicamente de lo que es la ética frente y con y para los animales, etcétera, sea un tema más episódico. Creo que responde a algo mucho más importante. Entonces, gracias, Paulina. Buena suerte para todo el coloquio. Nuestros queridos amigos aquí, el animalero por excelencia, Alejandro Herrera, que ha sido el
pues, el patriarca, ¿no?, de la animalería en nuestras conciencias. Tú lo sembraste mucho, ¿no?, por ese amor por los animales también. Iba a tener de chica, pero digamos, a nivel de conciencia, creo que tú eres una figura importante, me da mucho gusto, y sé que también nuestra señora gobernadora. Y a todos los que están aquí presentes les agradezco, y voy a tratar de ir con un PowerPoint, espero que sea lo suficientemente rápido para que no nos quedemos hasta las 5 de la tarde. Cuando ya sientan... Cuando ya sientan que me pasé o nos pasamos o que tenemos hambre, por favor, me avisan para que... O quizás si tendríamos que cerrar la puerta. No tendríamos que cerrar la puerta a pesar de la intención que tenemos, pero se va muchísimo. Para ustedes la imagen está mejor, ¿verdad? Sin la... partida, considero que no podemos, que me perdonen algunos de los aquí presentes, pero no podemos eludir la presencia de Fernando Savater en el tema de esto que es el cuidado por los animales y particularmente su forma de entender el cuidado por los toros. O sea, la idea de la tauromaquia que ha sido como una especie de paso inicial, que ha despertado en nuestra comunidad, particularmente en nuestra comunidad hispánica, ha despertado pues toda una serie de controversias, pero más que controversias, ha despertado una especie de malestar contra Savater que él nunca había tenido. En realidad, pues todos hemos tenido aspectos de mucho aprecio por el propio Savater. Creo que tiene obras de gran luminosidad, obras muy creativas, y lamento que haya caído en este garlito que es el de estar defendiendo la tauromaquia, y con argumentos, que es lo que más me preocupa, con argumentos que no son posibles de sostener. Entonces, como punto de referencia, su apología precisamente de las corridas de Thor es en realidad algo que me parece, y lamento la palabra porque es brutal, obsoleto. Además de antropocéntrico, creo que defender en el ámbito de la filosofía las corridas de toros más otras tantas variantes de lo que el hombre hace por juego o por beneficio, por lo que sea, con el mundo animal, considero que esto es simplemente obsoleto. Y verán ustedes por qué me refiero fundamentalmente, no me dejes solo, sí, bueno, adelante, es simplemente esto. Dice el propio Savater, y aquí sí creo que son unos cuantos parágrafos que se me dan. Es ñoñería, considerar que los animales tienen que estar envueltos en algodones, es una ñoñería, o en celofanes. Hay animales que están hechos para luchar, para cazar. Hoy no se les considera así, sino como seres que hay que tutelar. El toro ya no da la sensación de que está luchando con el torero, que es lo que hace, sino de que está perdido, pobrecito, ¿qué le van a hacer? La ironía, ¿no? Pero el animal no sufre. Retengan esto, por favor. El animal no sufre. El sufrimiento es la visión racional del dolor. El sufrimiento es el dolor pasado por la humanidad. Si no pasó por la humanidad, no es sufrimiento. Me importan los seres humanos, acaba diciendo, ¿no?
Me importan los seres humanos de una manera en que no me importa ninguna otra cosa en el mundo. Ni las estrellas, ni los búfalos, me importan los humanos que son compañeros de la conciencia, la muerte y la libertad. En eso consiste la ética. En este debate de sobre los toros o sobre la tauromaquia no tiene lugar la ética. Yo les rogaría, como en todo cuanto nos encontramos, que sea incluso que nos provoque un original rechazo. No, que detengamos nuestro rechazo. Y en vez de rechazar o de aprobar así incondicionalmente, que eso es la verdadera actitud filosófica de universal, no solo de los filósofos, que es la actitud de preguntarse a sí mismos. En verdad es, no consiste la ética en algo, o la ética no tiene nada que ver con el trato con los animales. Esta es la gran pregunta que nos hemos de hacer nosotros. No importa lo que nos venga de fuera, ¿sí? Las incontables razones que se puedan dar a favor de la fiesta brava y las más que incontables razones, estas sí razones, que se pudieran dar justamente en contra de la fiesta brava. En este debate no quieren dar la ética. Y el párrafo que más me importa es este. Sigue siendo Sabater. Desde un punto de vista filosófico, que es el que aquí principalmente me interesa, que es el que aquí principalmente nos interesa, es el debate mismo lo más relevante. Había dicho que no había debate. Sobre todo por sus implicaciones éticas. Había dicho que no había debate ético. Nuestra actitud moral hacia los animales. Repetimos, nuestra actitud moral ante los animales. Y también por sus repercusiones ontológicas. Esto es lo que yo quisiera subrayar. Sus repercusiones ontológicas acerca de cómo pensar la relación que mantenemos y nos mantiene vinculados a la naturaleza. Estos últimos cuatro millones considero que son los que más tienen una escala filosófica y una importancia filosófica, a donde yo les invitaría a ustedes en esta facultad que se queden para verdaderamente adentrarse en esta pregunta, la misma que se presenta Sabater: ¿cómo pensar la relación que nos mantiene, o la relación que mantenemos con la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza respecto del hombre? Esta es la gran pregunta, es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. Incluso eso podríamos decir. Es, en efecto, aquí tomo parte yo, es en efecto la significación ontológica la que a mí me importa destacar. Es la defensa o la condena de la tauromaquia en especial, en particular, en lo que yo me quiero centrar un momento, por lo pronto, particularmente considero insoslayable la relación ¿qué se da hoy? Es la relación que se da entre la ontología. ¿De qué ontología está hablando Sabater o empieza a hablar Sabater? Entre la ontología y las grandes revoluciones de la vida o del conocimiento de la vida, que es un punto que ya tocó Jorge Linares. Algo entró ahí. Bueno, las ciencias, las grandes revoluciones en las ciencias de la vida se han dado, en realidad, si lo consideramos bien, es una sola revolución. Desde luego es Darwin. ¿Qué nos implica Darwin? Nos implica el, por primera vez en serio, nos planteemos los seres humanos la conciencia de que venimos de abajo, no de que caímos del cielo, frente a toda una larguísima tradición de creer que lo humano viene de quizá de dónde,
el humano no se identifica con la tierra, con la vida, con la animalidad. Lo que está produciendo la revolución darwiniana es por lo que ha sacudido hasta el día de hoy la historia del ser humano. La sigue sacudiendo, porque no es fácil decir que nuestro origen viene desde abajo. Que venimos justamente, que son nuestros, ya no digan primos, algo más cercano, el reino de los simios, pero no solo, de todo. Hay un árbol genealógico que nos lleva hasta aquí, hasta las formas más primitivas de vida. Entonces, de ese ser humano hemos venido adorando o vituperando, lo que quieran, eso que ha sido el humano a lo largo de los siglos y milenios, eso viene de abajo. La tierra antes, lo vamos a ver en el 24 después, la tierra antes estaba olvidada, no nos importaba ni la tierra ni la vida, porque nuestro reino no era prácticamente, como en el caso del propio Cristo, no era de este mundo. Nuestra verdadera proyección como humanos estaba fuera de este mundo. Y habíamos sido los seres que caemos en este mundo, al menos en alguna vertiente interpretativa de la cosmovisión religiosa, con la cual no me voy a meter más. Me importa mucho más la versión metafísica, filosófica, de un Platón, Aristóteles, Santo Tomás mismo, de un Descartes, de todos los grandes filósofos que también han creído esto. O sea, que también han sostenido que la condición humana, y ahí va otra pregunta, que la condición humana, que nuestro ser de humanos, no pertenece al mundo, sino que tiene algo, una identidad que lo saca y lo hace extraño al mundo. Y desde luego superior a todo lo que contemplemos dentro de este mundo. Pero resulta que venimos hasta, ahí hay otra imagen al respecto, venimos por selección natural, según nos enseña Darwin, venimos por selección natural desde las formas de vida más primitivas e hemos ido recorriendo un camino, ese camino último que es el que nos importa más todavía. Claro, aquí estamos desde las células originales, si quiere, pero ese otro paso suele olvidarse. Cuando llegamos al punto en que nos bajamos del árbol, ahí estábamos, nos bajamos del árbol y empezamos a caminar. Este caminito, este paseo, este peregrinaje humano, es de los acontecimientos, dicen de la prehistoria, es cierto, pero es de los acontecimientos más fascinantes que nunca debemos pasar por alto. ¿Qué va haciendo el hombre desde el día que se bajó del árbol? Y empezó con su condición de simio a caminar el planeta, no un pedacito de África, sino que se lanzó al camino total hasta que en unos cuantos milenios, como 30 o no sé cuántos, ¿sí?, llegó y colonizó todo lo que es el planeta Tierra. No hay una sola criatura que haya hecho tal cosa. Por lo cual, para bien, los homínidos tienen alrededor de 15 millones de años. Se separaron de una familia de primates, ¿no? El australopithecus, que es el primer bípedo, se dice cualquier cosa, parece que no es nada. El que se haya bajado del árbol, que haya levantado su cuerpo, tenía unas manotas enormes al principio, grandes manos, y al ir caminando, insisto, al ir caminando, se le mueve toda la caja craneal, y entonces a lo largo de estos milenios se le va acomodando de otro modo el cráneo, le va creciendo de otro modo, y empieza a suceder. Pues esto, que empieza primero como el Homo habilis de 2 millones, aparentemente empieza a conseguir alimentos, a sembrar, de hecho, ya vegetales, frutas, a cazar animales, a usar utensilios, que su cerebro tiene 400 milímetros nada más en ese momento. Pero después, en el Edgaster, llega finalmente el sapiens, que ya es capaz
de fuego, vestido, etc., y que le crece, por ese estar parado, le crece esta caja craneal, le crece su cerebrito, que era chiquito, de 400 y hasta menos milímetros, cerebrito chiquito, se le hace la monstruosidad que abarca el 75% de la cabeza. Entonces, ese paso aparentemente cuantitativo, que tiene milenios de andar caminando por todo el planeta, eso que, ese acontecimiento es fascinante, no solo desde el punto de vista teórico, es que tratemos de imaginar a esta nueva especie que se llamó Homo sapiens. No puedo entrar obviamente en más consideraciones, es más o menos lo mismo. Y aquí esta evolución va a dar lugar a que dentro de la evolución misma se vaya generando o esté dentro del propio ser humano eso que hoy, en nuestro siglo pasado, a mitad del siglo pasado, hemos descubierto como el genoma. Que cada celulita de ese ente que caminaba por el planeta, cada celulita está implantada. O sea, no solamente venimos de la Tierra, sino que además venimos programados por la vida. Y en este programa, que es lo que traemos dentro, compartimos con el resto de los seres vivos un porcentaje brutal, casi total, con todas las demás criaturas vivas del universo. Entonces, ¿cómo es posible? Vean, por un lado, venimos caminando desde la Tierra. Por otro lado, tenemos en cada célula de nuestro ser, tenemos eso que se llama el DNA, o sea, un ácido, ¿sí? Un ácido, un químico, un ribonucleico, es un químico, es una cochinada química. Nada que sea la sublimidad, ni mucho menos. Es una cosa material, físico-química. Somos hijos de eso. Ya fuimos hijos de los primeros, de las primeras células de evolución, y en nosotros mismos, nuestro ser se está generando, está estructurado justamente por esta doble hélice, que es como se organiza, que tiene cuatro letras, ¿no? Se le complican un poco más, letra además del DNA, del RNA, y en fin, hay complicaciones. Y además del genoma está el proteoma, las proteínas. No vamos a entrar, obviamente, más. Lo que me importa destacar es que estamos hechos de materia físico-química, que venimos de la tierra, que venimos del agua, según parece, originariamente, que nos hemos generado, que nos hemos hecho humanos caminando por el planeta, caminando por la tierra. ¿Qué odisea efectiva? ¡Qué pobre odisea! Se quedó ya verdaderamente eliminado de la historia, ¿no? En comparación con esta brutal aventura de la gestación del hombre como hombre. Ahí tienen la celulita chiquita, allí está, adentro de la celulita está el famoso, la molécula de la vida, justamente, y da la casualidad que además está los genes, etcétera, esto seguramente ya lo conocen. Pero lo que me importa destacar aquí es también el hecho de que ese programa que compartimos con todos los seres vivos tiene dos características. Reténganlas. Una, es universal. Todo ser vivo, compartimos, decía yo hace un rato, compartimos con todos los seres vivos la estructura genética, el contenido genético, la estructura, o sea, el orden, y aquello que se ordena, lo que corresponde a las letras y todo lo demás. Pero no solo, es que también resulta que mi estructura genética y mi ser genético es solo mío. No lo comparto con ningún otro ser, ni siquiera con papá, mamá, nada. Soy el genoma es absolutamente universal, absolutamente individual. O sea,
El fenómeno está revelando que la naturaleza humana tiene justamente esa doble característica, la individualidad y la universalidad y la individualidad. Sin duda la doble hélice es una molécula excepcional. El hombre moderno tiene unos 50.000 años de edad. La civilización, el hombre moderno, 50.000, creo que ya está obsoleto, creo que es todavía anterior. La civilización tiene apenas 10.000 años de existencia. Pero el DNA y el RNA han existido durante miles de millones de años. Vuelvan a pensar en este espantoso tiempo que tienen, millones de años de caminar, millones de años desde que salía el antecesor del humano. Es decir, estamos en una temporalidad completamente abstracta. Es una temporalidad que no se corresponde a los tiempitos chiquitos que tendría que vivir el ser humano. Entonces, todo ese tiempo, la doble hélice ha estado ahí, activa, y somos los primeros seres, con todos estos miles de años. No obstante, los primeros seres que cobramos conciencia de la existencia. Que si unos gringos o los que hayan sido norteamericanos, alemanes, o ingleses, en sus laboratorios y todo, se encontraron en ella. ¿Qué está significando eso? Por primera vez nos damos cuenta de que tenemos esta capacidad, esta realidad de todo. Parece absolutamente así. Y me busqué además una foto muy corriente, no tenía que ir a echarle cuchillada a esta ser del monstruoso. Pues eso, si lo vemos en serio, con el instrumento humano capaz, resulta que esa cochinada que vieron antes tiene el número de células, su número de células es equivalente al número de estrellas de la Vía Láctea. O sea, es un universo. Igual que el universo más conocido que tenemos, que es la Vía Láctea. Lo que hay adentro de esa masa viscosa es un universo que no solamente tiene el mismo número de estrellas, pero es que además produce enlaces, combinaciones, mil cosas que ya no se cuentan. O sea, olvídense de los 100.000 que siguen tratando. Pero produce esto que se llama sinapsis. O sea, toda esa red infinita que constituye el universo neuronal, toda esa red está conectada unos hijitos con otros. Pero qué tipo de conexión extrañísima tiene entre sí. Se conectan de lejos. Nunca se pegan. No hay dos hilos cerebrales. Siempre es esto que se llama sinapsis. Una de las ligas envía una serie de elementos físicos, químicos, etc. Otro lo recibe y con esta recepción, con este juego de dar y recibir, se hace todo. ¿Ya? Eso que alguna vez los viejos llamaron alma. Se convirtió en un juego mecánico de electricidad. La electricidad de los olvides también está. Bueno, esto es repetitivo. Ahí viene nuestro cerebrito. Ya teníamos un regreso. Nuestro cerebro, como lo compartimos, se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Pero aquí están, por un cerebro de 1.400 milímetros, cuando ya llegamos al sapiens. Lo que decíamos antes es que empezamos con un cerebrito de 400 milímetros. Entonces pasamos, nos creció a ese tamaño. Y a ese tamaño, eso que hay allí, es todo este universo. Esta Vía Láctea llena de conexiones de un universo que algún día, dije, se llamó alma. Esa alma
el cerebro, está incluyendo al mismo tiempo, como todo lo que hemos dicho, está incluyendo las distintas etapas de la evolución. Aquí no solamente es esta complejidad cósmica, sino que además aquí en mi cabezota, aquí traigo, aquí traigo guardado el todo de la evolución. Traigo a todos los animales en la parte baja, está la parte más primitiva del cerebro, que será la que más le une a las formas más arcaicas de existencia, a las formas de vida. Es lo que comparto con el cocodrilo. Entre el cocodrilo y yo no hay más distancia ni diferencia que el cocodrilo es inteligente y yo no. O sea, a diferencia de lo que decía mi compañero, que somos los humanos más inteligentes, el cocodrilo trae una fuerza de inteligencia de la vida misma que viene de todo. Entonces, el cocodrilo y después de pues, todos los mamíferos, ratones, los simios, todo, y el aparentemente el más inteligente y además de bello, con toda una verdadera tradición que es el maravilloso de ti. Pero eso es nuestro problema. ¿Es eso mismo? Tres partes, la tres partes están interrogadas. Digamos, no es el dibujito de. Bueno, son tres, pues, las etapas que nos caracterizan en toda nuestra trayectoria histórica. Hemos vivido una primera gran era, diría yo, una primera gran edad del pensamiento científico, filosófico, cultural en general, vital. Hemos vivido a lo largo de bastantes siglos y hasta milenios, ya no los milenios de aquel entonces, sino los milenios de la historia, o sea, ya entramos a ese cachitito de nada que es el devenir de la historia humana. Y en esto nos encontramos con la existencia de una primera forma de entender ese todo. La primera forma que hemos tenido, al menos en Occidente, no quisiera tocar Oriente ni otras civilizaciones, en la tradición occidental, desde Tales de Mileto, estamos absolutamente convencidos, no Tales, no Heráclito, por supuesto, ni Anaxímenes, de los filósofos griegos, pero sí desde Parménides, que en realidad él sí es el originario, el que considera que los humanos tenemos una cosa aquí que se llama luz, N-O-U-S, luz y pensamiento. Somos pensamiento, somos razón, y esto que es el pensamiento y la razón es lo verdaderamente importante, pero los ojos, los oídos, el cuerpo y todo lo demás no vale. Se produce una escisión, un abismo entre lo que es la inteligencia, la razón, el hombre identificado con el pensamiento, con su razón y los productos de su razón, y denigrando o tachando o simplemente borrando la significación que pudiera tener todo lo otro, lo material, lo físico, lo fenoménico, lo que será en el espacio y el tiempo. No, esto no somos. Y quienes están estudiando filosofía aquí y quienes no también, échenle un ojo algún día al poema de Parménides. Que no te muevan esos ojos ciegos, ni te muevan nada. O sea, lo que verdaderamente importa, antes juzga con la razón. Somos racionales, solo racionales y solo espirituales. Y arránquense hasta de acá, si quieren, para dar un buen salto mortal, para que de carne diga que somos dos sustancias. Sustancias que somos absolutamente separadas. Somos por un lado pensamiento y por el otro lado somos cuerpo, materia, etc. Entonces, el dualismo o los dualismos, la concepción dualista que quiere decir cortada del ser humano, esa concepción es la que prevalece
desde el siglo VI antes de Cristo, adornada con el genio de un Platón, con el genio de un Aristóteles, incluso con el genio de Santo Tomás, que fusiona la parte filosófica con la religiosa. Hemos estado totalmente convencidos, y no sé si pudiéramos hacer una prueba ahorita aquí en este salón, ¿cuántos de los aquí presentes no estamos convencidos de que estamos hechos de cuerpo y alma? Pregúntense si es cierto. ¿A qué horas y de dónde nos salió el alma? Porque hasta ahora estábamos hablando exclusivamente de cómo nos salió la vida desde abajo. Pero, ¿de dónde? La razón. ¿De dónde nos viene la razón? Entonces, es una primera gran era de nuestra civilización. Pero viene la, justamente la contraria, la que va a cambiar nuestra historia. Desde el Renacimiento para acá, hay una especie de vuelco del interés humano general del Renacimiento para acá. Insisto en la fecha. Yo creo que ese es el renacer en sentido estricto. Los humanos nos volteamos de nuevo hacia la tierra, hacia la vida, hacia el cuerpo. Nos atrevemos como pintores por primera vez a desnudar un cuerpo, a pintar un cuerpo desnudo, a esculpir un cuerpo desnudo, a cantar el movimiento de los cuerpos, a hacernos ver la grandeza, la belleza del universo. Ese es el vital, el que, según Platón, es una cosa mala. Platón dijo, el cuerpo es una cosa mala. Y aquí le estamos dando la gran reputación desde el Renacimiento a Platón. Entonces, nuestro cuerpo es una cosa mala. Pues no, nuestro cuerpo es justamente la verdadera realidad, la belleza, la bondad, todo viene, todo el movimiento de afirmar la maravilla de lo que es el cuerpo. Pero entonces, ¿dónde queda el alma? Si solo somos alma, si solo somos cuerpo, si el cuerpo es todo, se va produciendo sobre todo en las ciencias de la vida un proceso que en filosofía se llama reduccionismo. O sea, vienen los científicos, sobre todo los biólogos, los físicos incluso, a hacernos sentir que todo es biología, para decirlo de una manera más rápida. Que todo es biología y que si pensamos que tenemos deseos, pensamientos, amores y desengaños, todo lo que esto forma parte de nuestro cuerpo. Son neuronas. O sea, hay una tendencia entonces a que lo que era antes lo verdaderamente importante pase abajo y no tenga importancia. Y lo que antes era borrado y sin significante pasa arriba. Entonces estamos ante una verdadera contradicción de tiempo. Esto es lo que estamos viviendo en nuestra propia época. Pero hay un tercer momento en donde empezamos. Ahí, donde empezamos justamente a darnos cuenta de que tenemos que volver a empezar de una u otra forma, que este cuerpo, que esta parte corpórea, no es solamente cuerpo. Empiezan los propios científicos en el ámbito biológico a darse cuenta de que por lo pronto nuestro maravilloso cerebro, nuestra maravilla que es nuestro genoma, y nuestro propio desarrollo evolutivo, que todo esto no se comprende ya sin la acción espiritual. Dije espiritual, esta era hasta ahorita una palabra prohibida en el discurso, y vuelvo a mencionar, es una experiencia espiritual. Empieza a reconocerse que desde este cuerpo, no ha venido de ningún lado, ningún planeta, ni, no sabemos, estas son creencias religiosas dignas de todo el respeto que se quiera en el ámbito de religión. En el ámbito filosófico y científico, nos viene el alma del cuerpo físico. Nuestro cuerpo, el que da por nuestra naturaleza, o la naturaleza, tiene una riqueza que nunca le habíamos reconocido.
primero la riqueza del cuerpo, como cerebro, como cuerpo, como todo, de la vida, de la tierra, de la sociedad, de todo. Viene una especie de, no es propiamente reconocimiento, reencuentro, o más bien reconciliación es la palabra. Nos reconciliamos con la materia, nos reconciliamos con la tierra, nos reconciliamos con la vida. Claro, nos reconciliamos que todo es materia, todo es vida, todo es cuerpo y se borra el alma. Entonces, tercer tiempo, empezamos ya a salir de esta obscena, la palabra correcta, esta obscena sensación de que todo es materia. Empezamos entonces a sentir que de esta materia hay esperanza, que de ahí puede brotar el universo propiamente humano, que es el universo de la razón, de la comprensión y de todo lo demás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, todo esto, con los animales? Primero, somos animales. Decir que estamos abajo, fuerte, todo esto, es reconocer nuestra condición animal, en sentido ontológico, como diría Sabater. Somos animales, indudablemente. Se termina con Sabater, y con los que piensan como él, se termina todo este seguir pensando a la manera de la primera columna, que es seguir pensando que estamos hechos de realidades estancas, cortadas. Aquí está la humanidad, está el humanismo de Sabater. Entonces aquí está cortado, de aquí para acá hay perros, de aquí para allá hay búfalos, de aquí para allá no hay fronteras. Lo que en realidad estamos diciendo con todo este rollo de las biociencias, es que no hay problema. Que nos tenemos que reconocer en la tierra, en la vida, en la naturaleza.